Vámonos primero con la información más reciente acerca de la Ciudad de Mexicali. Y con el regreso a la nueva normalidad en Mexicali se ha reactivado no solamente la economía, sino también la delincuencia en la ciudad, como la ve. Una información de Nacieli Pisano. A pesar que en los últimos 6 meses se redujeron los índices de inseguridad por la pandemia del COVID, los índices delictivos se han ido incrementando con la movilidad que ha permitido el semáforo naranja. Estamos nosotros registrando un incremento de alrededor de 100, 200 llamadas más diarias. Eso pues obedece sin duda a lo que es la movilidad. El director de la policía en Mexicali, Alejandro Lora, informó que durante la pandemia las incidencias delictivas se lograron reducir a la mitad. Hemos estado incluso, antes de la pandemia hemos estado incluso arriba de los 1.500 llamados diarios. El jefe policíaco destacó que comparado con gobiernos de la pasada administración, se logró reducir a un 13% los delitos. Sin embargo, reconoció que contrario a los delitos de alto impacto como son los homicidios, la tendencia va a la alza. Muchos incidentes de homicidios que tienen características muy, muy domésticas, que tienen que ver con problemas de drogadicción, de problemas entre adictos, de temas de narcomenudeo, de pandillerismo. También en el tema de violencia familiar, donde hemos tenido también incidentes que nos preocupan y estamos trabajando fuertemente en ello. Dijo que los asesinatos con violencia extrema que se han registrado en los últimos días en Mexicali están relacionados con el crimen organizado. El director de la policía en Mexicali aseguró que se mantiene una estrecha coordinación con las autoridades investigadoras y militares a fin de reducir los delitos de alto impacto. Desde Mexicali informó Nacieli Pisano para Telemundo 3.